¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les platicaré sobre la India Bonita. ¿La recuerdan? Su nombre quedó grabado con letras de oro en la industria cinematográfica. Esto en la época dorada del cine mexicano, ya que fue pionera del cine sonoro. María Luisa Sea es recordada por su participación en la cinta Cuando habla el corazón, en la que alternó con el sinaloense Pedro Infante. La belleza de María Luisa le valió ser modelo de las medias que embellecían las piernas de las damas en los años 40. Su arrolladora personalidad representaba la belleza mexicana en todo su esplendor. Aparte de actuar, María Luisa cantaba y lo hacía tan bien que fue invitada a exitosas giras por teatros en La Habana, Cuba, Nueva York, Los Ángeles y algunos países de Sudamérica. En 1944, mientras se rodaba El Jaguar de las Selvas, donde también actuaba Ernesto Alonso, se rumoraba que fueron novios, pues la propia actriz decía que en la alcoba Alonso cumplía a la perfección. María Luisa Sea Gómez nació el 5 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Antes de iniciar su carrera en la cinematografía nacional, se desempeñó como profesora de educación física. En el año 1933, María Luisa debutó en la décima cinta sonora mexicana, llamada Su Última Canción, dirigida inicialmente por el austrohúngaro John H. Auer y después por Fernando de Fuentes. María Luisa Sea fue una artista que destacó por su belleza y talento en la pantalla grande, por lo que logró trabajar con grandes figuras de ese tiempo, como fue el caso de Pedro Infante, con el que triunfó en una película, y Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, comediante que rechazó compartir créditos con la famosa diva. A ciencia cierta, no se sabe el motivo por el cual el cómico no quería trabajar con la actriz, aunque finalmente aceptó. De sus trabajos más recordados se cuentan Corazones en derrota, La Virgen Morena, El Corsario Negro, Yo dormí con un fantasma y Yo maté a Rosita Alvírez, solo por mencionar algunas. Durante algunos años, la histrionista fue parte del elenco de las más importantes cintas, como La Sandunga, donde personificó a la audaz Marilú, quien en una escena del film sale del río con un seno al aire. En 1938, la diva protagonizó La India Bonita, junto a Emilio Tuero, quien debutaba en el séptimo arte. La película le dio mucho reconocimiento y fama, por lo que fue bautizada con el título de ese largometraje. Además, le abrió las puertas para trabajar con diferentes estrellas del cine, Pedro Armendáriz, David Silva, Mario Moreno Cantinflas, Emilio El Indio Fernández, Luis Aguilar, Ramón Gay y Jorge Negrete, al igual que con Pedro Infante, con el que en 1943 estelarizó la película Cuando habla el corazón, en la que, de acuerdo a los críticos, ella fue la estrella absoluta. Se dice que los actores no solo se relacionaron como colegas, pues también tuvieron un tórrido romance, según contó el investigador David Ramón. De su vida personal se sabe que la actriz se casó con Arnaldo Flores García y también que tuvo un hijo de nombre Enrique Terán Sea, quien a la muerte de la actriz donó a la Filmoteca Nacional todo el material conservado por la artista. Esto con la finalidad de seguir preservando la memoria del cine mexicano. A pesar de su talento y profesionalismo, María Luisa vivió una etapa de decadencia en los años 50, debido a que las propuestas de trabajo fueron escaseando, pues los directores comenzaron a considerarla algo mayor para ser la protagonista de sus historias. Aún así, en 1951, estelarizó Dicen que soy comunista, del director Alejandro Galindo, donde compartió créditos con Miguel Manzano y el cómico Adalberto Martínez Resortes, que comenzaba a destacar en la industria. Luego de dicho rodaje, la actriz decidió retirarse del medio artístico a los 44 años de edad. Ya completamente retirada de la actuación, la histrionista murió el 27 de diciembre de 2002 en la Ciudad de México, a los 89 años de edad. Y bueno amigos, les reiteramos nuestro agradecimiento por el favor de su atención. Y los esperamos en nuestro próximo video.